Era un día calquera de Brando 2001 en Rabo de Peixe, un pueblo de la isla portuguesa de São Miguel, alá por las Azores, cuando de repente un veleiro de 14 metros que iba chiño de droga parte yo timón. Para arranxalo tenían que atracar na isla, pero claro, no iban a ir por astillero con droga toda, que eran 3 toneladas de farilla de un 80% de pureza nada menos. Así que tenían la super idea de esconder los fardos en una gruta en unas redes atadas a unas piedras debaixo do mar, de pista. Pues nada, ya estaría. ¿Pero qué pasó? Que vio un tronado como si fuera a nacer un anticristo e fixo que con mareo los fardos de farlopa navejaran simpáticamente hasta playa de Rabo de Peixe. Rabo de Peixe era un sitio tranquilo hasta ese momento, vivían da pesca, e o consumo de fariña era para xente rica, e non se estilaba moito entre os 7000 habitantes da isla, así que cando viron chegar aqueles paquetes como caídos do ceo, a xente balanzou xa por eles como a fuegos. Chavalada, nenos, amas de casa, todo Dios colleu material. Debeu de ser unha noite loca. Desatouse unha tolemia total, saía a 71 gramos de coca por cabeza. Ninguén sabía moi ben como gestionar o asunto. Nos bares empezaron a vender vasos de caña cheos de droga por 5, 10 ou 20 euros. Non tiñan nin puta idea do precio de mercado. Había señores maiores que lle botaban cucharadillas de farlopa ou café como se fose azúcar. Os señores que rebozaban o peixe en cocaína pensando que era fariña. O descontrol era apoteóxico. A chavalada metía fariña tutiplén. A xente deambulaba como zombies de Walking Dead polas rúas de Rabo de Peixe. Nem um peixe de mão! É para eu escrever que se quer! Había ingresos nos hospitales por sobredosis a toda hora. Morreron 20 fulanos en cero coma. As autoridades saíron na televisión pública das Azores pedíndolle aos ciudadanos que por favor deixaran de meter esa fariña. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Era tan bestial o consumo que a xente empezou a consumir heroína para poder dormir. A policía desfacía cuco as uñas buscando o responsable do carjamento. Hasta que toparon un yate cun ladrillo de cocaína envolto nun periódico coa mesma fecha que os que toparon na playa. E deteñen o dono, un siciliano chamado Anthony Quincy. Mételo na cárcel. Os poucos días fuxe despedíndose dos guardias coa man montado nun avespino. Pero descasí non é tan fácil fuxir nunha isla, así que volven a collelo. Toparonlo durmindo a mona no césped da casa doutro traficante. Pasou 10 anos na cárcel de Coimbra. Hoxe en día sei que xa nadie consume. Pero bueno, é un rumor. Quizá todavía quedan algún ladrillo de farlopa debaixo de alguna pedra no mar. Pero non se sabe. E esta foi a historia do mes tolo de Rabo de Peixe e os 3000 kilos de farlopa. Mais ou menos.